Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en el nuevo Estadio Colombino, partido que le vamos a llevar a través de las cámaras de Telenuba. Emilio Martín, el último relevista de esa ruta del decano que hoy se ha realizado por la provincia de Huelva. Iba a decir por la capital, pero no es así, por la provincia de Huelva, porque ha partido esta mañana desde Minas de Río Tinto a las 9 de la mañana y ha recorrido las localidades de Zalamea la Real, Valverde del Camino, ha pasado por Beas, por Triguero, San Juan del Puerto y llegada a la capital en torno a las 3 y media, 4 de la tarde a la Casa Colón, porque tal día como hoy se fundó el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. Cierto es que son momentos difíciles, momentos complicados. Ahí está la bandera en el centro del campo, portada, el último relevista, el actual bicampeón del mundo, Emilio Martín. Esta mañana el primer relevista fue José Fiscal, el actual consejero de Medio Ambiente. Y ahora se le está felicitando al Recre, se le está cantando el cumpleaños feliz. Esto dentro de lo que cabe no me lo esperaba yo, pero bueno. Cumpleaños feliz para el club más antiguo de España. Pachi Mancebo, comentarista, nuestro comentarista habitual en los partidos del Recre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver si nos regalamos una victoria, ¿no? Hombre, la verdad que por necesidad sí que nos vendría muy bien, por lo menos para ir puntuando, pero sería fundamental un día como hoy, ¿no?, tan importante para el recreativismo, que los 3 puntos se quedasen aquí en casa. Hay que tener en cuenta que enfrente va a estar el líder de la categoría, el Cartagena, que por algo está allí arriba, porque esto es el torneo de la regularidad. Sí, lo que he hablado yo es un deseo, ¿no? Después, lo que es la realidad, otra cosa es la realidad. Va a ser un equipo muy duro, con 13 goles en contra nada más, que es lo que lleva el Recreativo a favor. Y prácticamente por, no. Por algo está arriba, porque encaja muy poco. Los equipos que encajan muy poco en esta categoría están arriba. Sí, suelen sacar muchos resultados a ese gol, esos 2 goles que suelen meter, porque en realidad reciben muy poco y eso pues, es una ventaja en esta categoría. Bueno, el Recreativo de Huelva, les tenemos que confirmar que repite Pavón, que por cierto, por 9ª jornada consecutiva se tiene que quedar en la grada. Esto se tiene que solucionar ya, pero sigue sin solucionarse. Y lo peor de todo es que ya está apercibido de sanción y cuando se solucione, ojalá no sea así, el comité de entrenadores podría dejar 6 meses sin entrenar a Pavón. Esto es muy grave, Pachi, ya. Esto es muy, pero que es muy grave, porque da la casualidad que he tenido compañeros en esta situación, ¿no? Y las sanciones son demoledoras, porque ya no solo quedaste 6 meses, un año sin entrenar, ¿no? Y el daño que le puede hacer al equipo, ¿no? En este caso que... No, es que luego habría que buscar otro entrenador. Claro, es que ya con él ni no el, se va a poder ni el que contar. Estaba, ni el que va a estar, sino que tendría que ser otro. ninguno de los dos. Espero que todavía se quede en ese mero informativo, que no sea algo que llegue a una sanción real y que Pavón pueda sentarse por fin en el banquillo y da desde ahí pues todas sus consignas y todo el apoyo al equipo que muchas veces pues se necesita por parte del entrenador. Pues de momento tendrá que esperar al próximo año, porque lo que es este año, este ya es el último partido y no se va a poder sentar. La multa va por casi 15.000 euros, ¿eh? 14-15.000 euros. Estamos hablando que con 30.000 estaría solucionado, porque sería el primer año de Ceballos y ya pues casi que la hemos duplicado, porque 30.000 que hay que seguir dándole y 15.000 de multa, estamos en 45.000 euros. Sí, aparte se va agravando, ¿no? No estamos tampoco para una situación de para este tipo. Regalar con los problemas que tiene el Recre, con una deuda de 26 millones de euros. No sé cómo se va a solucionar, pero las sanciones están ahí y van llegando y es una pena. Veíamos, perdón, Apache, a Zamora, Juan Antonio Zamora, que va a llevar la bandera del decano en esta ruta del decano del fútbol español al palco del nuevo colombino. Ahí vemos también a la mascota, al abuelo, cumpliendo 127 años de historia. Y podemos ver cómo Zamora y Emilio Martín, el porteador, el último relevista de esta bandera, le va a entregar al presidente del decano del fútbol español la bandera del Recre. Ahí la está ondeando el presidente del decano. Son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero Pachi, a pesar de ser el peor momento en 127 años de historia, esto no nos lo quita nadie. No, esto no lo va a quitar. Esto, dentro de lo que cabe, es una fiesta dentro del mal momento que estamos teniendo. Y lo que hemos dicho, ¿no? Hoy es un partido muy duro, yo creo que el mejor equipo de la categoría. Incluso he escuchado comentarios por ahí, ¿no?, de que esto es un partido de segunda división. Sí que es verdad que ahora, por la situación del Recreativo, se podría decir que está pasando
por el peor momento de su historia, pero sí son dos equipos que en principio para mí son equipos de segunda. Bueno. Que estén aquí, pues espero que sea circunstancial y sobre todo recreativo, que adelante en posiciones y se quite ese riesgo a bajar a tercera. Bueno, salta Lolino, que este sí que lleva una bandera grande, esta sí que se ve desde lejos. Lolino en el centro del campo, vemos imágenes también ya de los jugadores que saltan al rectángulo de juego. El Recre con la indumentaria habitual, blanco y azul, pantalón blanco y medias blancas, el Cartagena de verde con medias y calzón negro. Tiene que ser un auténtico gustazo, y así lo reconocen los jugadores y los técnicos visitantes, saltar a este campo, ¿no? Porque esto no se ve en segunda vez. No, esto no se ve. Este es otro campo diferente. Es un campo de segunda con pretensiones a primera, así que además que se ve. Estás que ahí, todo el que viene aquí tiene ganas de jugar simplemente por el ambiente. Claro que sí. Con mucho frío que haga, siempre tienen esa gana de jugar en este estadio. Bueno, hoy va a hacer frío, así que nosotros venimos abrigados, venimos bien colocados, pero si no hace frío en diciembre, ¿cuándo no lo va a hacer? El Recre, que va a actuar con Arturo bajo palos, línea de defensiva. Ahí estamos viendo los protocolarios, saludos por parte de unos y otros integrantes de los jugadores al tiro arbitral. Ya lo vemos, Arturo bajo palos, con Iván Robles y Javi Cantero en los laterales, Ubay Luzardo y José Alonso en los centrales, centro del campo para Jesús Vázquez y Rafa de Vicente, por la derecha Diego Altamirano, por la izquierda Miguelito, arriba va a actuar Dani Molina en el enganche y Núñez como falso 9, aunque ya veremos porque va a haber mucha movilidad ahí. En el banquillo Bonaque, Rubén Gálvez, Manu Ramírez, Manu Torres, Rubén Mesa, Fran Machado y Gualdo. Ahí estamos viendo también el 11 del Cartagena con Alberto Montiagudo, con un viejo conocido en su fila, Limones bajo palos, con Óscar Ramírez, Jesús Álvarez en la banda, Zabaco y Moisés centrales, Gonzalo y Rivero doble pivote, Cristo Martín banda derecha, Óscar Rico banda izquierda, en el enganche Juan Lujens y Chus Sevilla, el ex del decano del filial del Recreativo de Huelva, que no lo quería Pablo Coma, este es otro de los que no lo quería, y mira dónde está, en el líder actualmente del grupo cuarto de Segunda División B. Ceballos, Marcos, Ortiz, Quintana, Sergio García, Arturo y Renato, los que completan la convocatoria del Cartagena. El colegiado va a ser el extremeño Guillermo Conejero. Hay cambio de campo, así que el Recre va a jugar esta primera parte en la zona del videomarcador, en la zona de gol sur, y va a tirar hacia gol norte el Cartagena. Todo lo contrario, creo que el Cartagena es el que ha ganado el sorteo, el Recre es el que va a comenzar el partido, y el viento hay que tenerlo en cuenta porque hace viento, y me imagino que por eso habrá elegido el Cartagena el cambio de campo, ¿no? Claro, yo no sé, porque realmente aquí muchas veces va cambiando la racha, sí. ¿No? Pero sí que en el sí. Último partido, aquí en medio de la visera, Pachi, nos mojábamos. Sí, es verdad. Sí, es verdad, y estábamos, sí, es en medio de la visera. Entraba el agua. Porque viene de norte y claro. De pronto te tira el aire hacia atrás. Yo creo que lo que habrán notado aquí, sobre todo al inicio, de dónde viene el viento, la dirección. Y de ahí eso, que hayan hecho el cambio. Claro, realizará el ataque a favor de ese viento y después pues que Dios diga, ¿no? Bueno, pues va a poner la pelota en movimiento el Recreativo de Huelva con Rafa de Vicente. Iván Aguilar al final no ha entrado en la convocatoria, parecía que se había recuperado el 9 del decano del fútbol español, no es así, la toca ya Rafa de Vicente para Jesús Vázquez, apertura de Jesús Vázquez para Miguelito, Miguelito intenta la primera, no pudo con Óscar Ramírez, que le ganó en la batalla, en la primera batalla de las muchas que vamos a ver esta tarde. Por cierto, gracias a todos los compañeros, realizadores, cámaras, hoy le vamos a ofrecer con todo gusto de detalles y con muchísimas cámaras el partido con repeticiones incluidas, el encuentro, el último partido del año, el partido del 127 cumpleaños del Recreativo de Huelva, y también que se lo ofrecemos para los compañeros de la televisión regional de Murcia, que luego en el partido de vuelta nos ofrecerán dicho encuentro. La pelota para Miguelito, la intentaba tapar, pero Chus Sevilla, el ex del decano del filial recreativista, pero la recupera de nuevo el Recre por mediación de Dani Molina. Ahí está la magia entre Dani Molina y Miguelito, que bien, estaban intentándolo ambas paredes, la pelota en larga ya, que la busca en este caso el Cartagena, el propio Chus Sevilla, que va a actuar como 9, golpea a Arturo, banda derecha, favorable para el Cartagena, un Cartagena que desde luego va a ponerlo muy, pero que muy complicado, lo hemos dicho anteriormente, Pachi, es un equipo que encaja muy pocos goles, no viene de una racha espectacular porque pierde algún partido, empata, pero es que está siendo muy regular, por algo va primero y por algo le ha quitado esa primera plaza al Marbella. Sí, son
son muchos puntos los que lleva, ¿no? Y lleva una ventaja de 3 puntos al segundo, creo. Y es un equipo que su regularidad se basa tanto en casa como fuera, ¿no? Creo que son 20 puntos en casa y 17 fuera. Es muy irregular. Eso es un equipo muy, muy irregular, un equipo que aspira pues a todo lo que puede dar. Un realmente equipo que te juegue igual en casa que fuera, sí, que lo tiene claro. Yo creo que todo va a pasar porque el Recreativo sea capaz de mantener esa presión y recuperar más cerca de la portería contraria, ¿no? Y ya como hemos visto, la primera acción combinativa entre Dani Molina y Miguelito, pues si entran esos jugadores en juego y aprovechan esos espacios que hay, pues yo creo que el Recreativo va a mejorar mucho. Y ver puerta, ¿no? Que es importantísimo. Marcamos 2 goles en San Fernando, la lástima que por fin ves puerta y al final terminas empatando con 2 penaltis. Sí. Te terminan empatando con 2 penaltis. Aunque vean puerta los defensas, ¿no? Pero bueno, Da igual. Sea. Total es, como decía un entrenador, hacer goles, ¿no? Meter la dichosita pelotita dentro. Ahí está. Bueno, lo va a intentar Antonio Núñez, que está como 9 ante la ausencia de Iván Aguilar. Al final no se ha recuperado el malagueño. La pelota para Miguelito, peinaba, paraba, que bien ahora la triangulación. Javi Cantero, la tienen que sacar a ellos, hay semifallo, ahí no hay cesión, por lo tanto la bloqueaba ya Limones, que le pide tranquilidad. No ha salido mal el recre, Pachi, de momento, en los primeros compases. No ha salido mal y hemos visto algunos detalles que pueden perfilar todo el partido, ¿no? En el caso de Javi Cantero, Miguelito, un jugador que juega más a zonas interiores y él puede aparecer por la banda dándole profundidad y quizás metiendo esos centros en los que puede generar algún tipo de peligro, ¿no? Quizás por la banda derecha no tengamos esa profundidad porque ya tenemos a Núñez allí o quizás algún otro está jugador. Diego Altamirano es el que está en banda. Y bueno, a Diego Altamirano hay que ser muy rápido para hacer un desdoblamiento porque es una mala. Bueno, ataca, cuidado el Cartagena, se fue al suelo, que bien. Iván Roble le robaba la pelota a Óscar Rico, el balón favorable para el propio Cartagena. Los equipos murcianos, yo no sé lo que tendrán, aparte de mucho dinero, pero están todos arriba, Pachi, Sí, el Murcia, quizás el que se esperaba, el que tiene más nombre, es el que más abajo está. Sí, Cartagena, Lorca, Jumilla. Al final, el quiera o no, el dinero pues te puede dar una plantilla más extensa o con más calidad. Y al final, muy pocas veces se suelen equivocar, pero siempre suelen estar arriba y peleando por los equipos fuertes de la categoría. Cuidado que ataca el Cartagena, banda izquierda, balón arriba. ¿Para dónde, Arturo? Gol. Gol, 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 gol. Marca Cristo Martín, marca el Cartagena, la paró en primera instancia, balón que cayó en el segundo palo y un jugador del Cartagena, creo que es Jesús Álvaro, tendido en el terreno de juego, al final se recupera y vaya jarro de agua fría en el minuto 4 de partido, la ha llegado a parar Arturo, pero al final se la ha colado y estamos viendo la repetición, el centro del propio Jesús Álvaro, que metía el centro y luego que le ha pisado Diego Altamirano, el que iba tapando, ahí han taponado un jugador del Recre, Cristo Martín, que llegaba en el segundo palo, qué lástima Arturo, se le ha colado el balón al pecho y se le cuela, ¿eh? Sí, un remate demasiado cerca para él poder plantar bien las manos y con fuerza para que no entrase, pero ha sido un grave error, tanto en el centro como después. Parece que ha habido una pantalla, ¿no? Sí, ahí ha habido algo que ha obstaculizado. Sí, se ha caído el jugador del Recreativo y no ha podido ir a por ese balón, ¿no? Pero sí que es verdad que un centro desde esa zona cerca del área no se puede permitir de ninguno de los aspectos. Bueno, pues lo que no queríamos precisamente lo tenemos. Gol del Cartagena y el partido se le pone muy cuesta arriba al Recre. Sí, es... Es que, y más contra el Cartagena, ¿no? Ya te digo, que es otro equipo que es un equipo al que es muy difícil hacerle goles. Muy difícil hacerle goles y da la casualidad que nosotros tampoco somos muy... Muy duchos. Así que vamos a tener un problema, esperemos que Recreativo siga manteniendo la idea de con la que ha empezado, que parecía buena y a ver si somos capaces, antes de que por lo menos llegue el descanso, ponernos por delante, ¿no? O empatar. Por lo menos empatar, porque si no lo vamos a pasar mal. Bueno, balón que va arriba, ha empezado mal la cosa para el conjunto recreativista y había falta clara de Chus Sevilla sobre Jesús Vázquez, a la mano, el colegiado no señala absolutamente nada, ni la falta anterior de Chus Sevilla ni las manos de Rivero, va por arriba, cuidado qué calidad tiene este Cartagena, Óscar Rico, banda izquierda, ya tiene delante suya, a Iván Robles, quiere sacar el centro y al final lo consigue Ubay Luzardo en el primer palo, que la toca ya para Diego Altamirano pone ya la moto, tiene que pararse, al final amaga, le están presionando dos, el balón se pierde por línea de banda, balón para el Cartagena, árbitro justito de momento, Sí,
En esta situación podía haber pitado como no... Había manos pitado, antes, ¿no? Aunque la eran involuntarias. La mano de antes sí era sin importante que lo hubiese pitado porque hubiese, bueno, hubiese parado el ataque del Cartagena, ¿no? Bueno, esta vez acertado, ¿eh? Sí. Acertó el Linier porque el que se hizo un autopase, ahí hemos visto la repetición, fue Diego Altamirano y el balón precisamente, el último en tocarlo fue el jugador del conjunto recreativista. Vaya diagonal, no hay fuera de juego, balón para Óscar Martín, de nuevo vuelve a ver el peligro, encara a Iván Roble, para el cuero ahora, lo pincha, ya tiene delante a Jesús Álvarez, el que ha metido el centro, solo, ¿qué pasa? Solo, balón al segundo palo, otra vez Cristo Martín, casi cae el segundo, ¿eh? Casi cae el segundo y pitos en la grada. Sí, parece que se ha enfriado un poco el recre, ¿no? Con el gol. Con eso, sí, con el gol, pero ya no solo eso, sino que... Lo que no puede ser es que un jugador llegue ahí a línea de fondo solo para centrar. Sí, hemos visto ya que ellos están van a tender su ataque por esa zona, ¿no? Van a tener tendencia por la izquierda de ellos, la derecha nuestra y la verdad que por lo pronto están generando peligro. Arturo, el que va a golpear, estamos ya en el minuto 7 de juego. Muy mal pintan las cosas para el Recre, pero el partido es largo. El Cartagena, el líder de la categoría, ya se ha puesto por delante en el marcador y ha avisado de nuevo. Si ya es difícil remontarle un 0-1, imagínate si llega a clavar el segundo Cristo Martín. Pero hay partido. José Alonso, el que la toca ya para Ubay Luzardo. Ubay Luzardo se la va a tener que devolver porque no lo ve claro, no ve claro los espacios. Ahora sí, va a meter la diagonal, pero ese balón va largo a José Alonso. No sé por qué nos complicamos en meter ese balón en largo cuando tienes un compañero al lado, y a 5 metros. Y más que se supone que tienes jugadores en el terreno de juego para esa función. Para, ¿no? Esos golpeos. Claro, el que lo dé central denota mucho que están presionando mucho a nuestros mediocentros o que realmente no tenemos otra opción o no llegamos a tener otra opción. José Alonso, el que toca la bola, el esférico. ¿Quién está colocado ahí en la línea del banquillo del Recre? Pavón, desde luego, no puede estar. Miguel Rosa, el que estaba haciendo las funciones, pero no termino de saber ahí quién está. El balón no se ha perdido. El balón no ha salido. Lo tocó Antonio Núñez, de 9. Va a golpear arriba Óscar Ramírez. La pelota para Chusevia. Lo que ha crecido este chaval. Cuando estaba en el filial se le veían cositas, pero desde luego ha crecido muchísimo. Jesús Álvaro, el que mete el balón interior. La ha cortado Rafa de Vicente. Sigue Rafa de Vicente. Aproximación. Ya le está presionando. Ellos presionan muchísimo. Balón en largo. Va a tocar Diego Altamirano. Quiere sacar el centro Altamirano, balón segundo palo, a las manos de Limones, la buscaba Antonio Núñez, pelota para Óscar Ramírez, le pide ayuda, el balón queda dividido, se la quita de media, a punto de robarla ahí Miguelito, balón de cabeza, el que lo tocaba, en este caso Cristo Martín, pero la roba ya el Recre, además la roba arriba, importante para Miguelito, pared con Dani Molina, qué buena la jugada, Antonio Núñez, el esférico para Rafa de Vicente, puede golpear, al final le pegó con la zurda, se le echaron encima, no hay tregua, ¿eh? Ojo, qué partido más bonito, balón arriba, va en velocidad Cristo Martín, pero en la ayuda llega muy bien, ¿eh? Ubay Luzardo, partido bonito porque el Cartagena va por más goles, ¿eh? Y el partido está abierto, ¿eh? Sí, si ellos quieren... Ellos quieren hacer el segundo. Claro, ¿eh? Ellos quieren asegurar más el resultado y indudablemente eso pues obliga a que haya más espacio, ¿no? Muy bien la presión del Recreativo. Arriba, ¿eh? Muy arriba. Muy importante ahí porque son pocos metros los que tiene que recorrer después para realizar su ataque, ¿no? Rivero, el que mueve la bola ya para Jesús Álvaro, banda izquierda con botas rojas, lo vemos allí al fondo de la pantalla, la toca ya para Gonzalo también para Rivero, el esférico allí en banda izquierda, se ha perdido, Óscar Rico fue el que la tocó, se queda fuera del terreno de juego y por lo tanto no hay que parar el partido porque el jugador del Cartagena está fuera del terreno de juego, la pone en movimiento ya Iván Robles, se recupera afortunadamente Óscar Rico para Jesús Vázquez, que bien ha metido ahí en el carril. Ahí Miguelito intentaba hacer el autopase, no le salió. La corta ya al Cartagena por mediación de Óscar Ramírez. Como son los laterales, ¿eh? Nosotros nos quejamos que los nuestros no llegan. Mira dónde está Óscar Ramírez ya. Sí. Y Jesús Álvarez ha metido el centro del gol. O sea que ellos suben. Cuidado, hay peligro de nuevo. Juan Luján va a abrir apertura, como decíamos, para Óscar Ramírez. Banda derecha, delante suyo tiene a Javi Cantero. Balón en largo, ya llevaba peligro. Se pasea de banda a banda para Óscar Rico. Mete el centro Óscar Rico. Cuidado, Arturo. Adie. Cuidado, Arturo. Dudado Arturo en esa bola, finalmente la ha rematado ahí el jugador del Cartagena, creo que era Juan Lujens,
y la pelota, afortunadamente, ahí estamos viendo la repetición, la tocó mínimamente Iván Robles Chusevia, que venía en el primer palo, el remate de Juan Luján, menos mal que no vio portería. Hay muchas dudas en la defensa del Recre, Pachi. Sí, ahí tenía que haber salido y por mínimo haber despejado, ¿no? Aunque sea una ha rematado situación. En el área chica. Claro, es que no, el área de meta que es del portero prácticamente, ahí no puede ir ningún balón ni aéreo ni por abajo, ¿no? Y esas dudas pues al final las transmite al resto del equipo. Yo creo que el gol le ha hecho algo de daño, no solo a la defensa, sino al portero, ¿no? Por no despejarlo en condiciones y bueno, pues eso se va a notar. En algunas acciones se notará hasta que vaya cogiendo confianza otra vez. Cuidado, ahí hay falta sobre Antonio Núñez, falta de Gonzalo, que le pide disculpas. El colegiado le llama la atención, pero no le muestra cartulina amarilla al mediocentro del conjunto cartagenero del equipo de verde en el día de hoy aquí en el nuevo Colombino. Le ha metido la rodilla en el costado, ¿eh? Ahí veíamos la repetición, le podía haber hecho muchísimo daño al propio Antonio Núñez. Mueve la bola ya Jesús Vázquez arriba, se encienden también, y es lógico porque estamos en diciembre, las luminarias de aquí del nuevo Estadio Colombino. Va al Cartagena, cuidado que hay peligro de nuevo. Banda derecha, vaya partidito que estamos viendo. Cristo Martín encara ya a Javi Cantero, quiere meter el centro, amaga la primera, la mete en la segunda, menos mal. Jesús Vázquez, cae la bola ya para Dani Molina. Dani Molina lo intenta con Miguelito, se para Dani Molina, tiene que poner el cuerpo, sigue Dani Molina y le está haciendo falta, hombre. A él le estaba haciendo falta, vaya presión de ellos, ¿eh? Sí, vaya presión, y ha pasado algo raro en la falta de antes, ¿no? Han jugado en corto cuando habían subido los dos centrales, se ha visto Rafa y Vicente y Jesús Vázquez ahí haciendo esa función en ese puesto. Yo creo que es un balón que tenían que haber buscado a los centrales que estaban arriba, que para eso suben, y no hacer una jugada. A lo mismo la tenían planteada, ¿no? Pero como estrategia, pero sí que es verdad que ha sido algo raro, ¿no? Se ha sufrido una pérdida y ha tenido que cubrir esa función Jesús Vázquez, que ha sacado el balón ahí de cabeza, pero ese tipo de errores no se puede cometer, sobre todo con las faltas, y más cuando suben los centrales. Bueno, vamos a ver este córner favorable para el Recreativo de Huelva, minuto 13 de juego. Va a golpearla Miguelito, a ver si la pone bien. La grada de animación también, que se anime. Amaga la primera Miguelito, ahora se lo va a pensar de nuevo. Levanta la mano, la va a colocar larga, 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 larga. Fácil para el portero, larga y fácil para el portero, que sale rápidamente. Ellos no se complican, balón ahí cae para José Alonso en zona de nadie. Cuidado José Alonso, no la pierdas ahí, menos mal, no hombre, ha tocado balón claro, no me gusta el árbitro, ¿eh? No me gusta el árbitro, ya está perjudicando varias veces a los jugadores del Recre. Sí, es raro que haya pitado esta falta, ¿no? Toca balón con la inercia. Con la inercia toca, y tampoco ha hecho un excesivo uso de la fuerza. Ahí vemos la repetición, José Alonso se va y él llega primero al balón. Él llega primero al balón, luego sí es verdad que toca al jugador del Cartagena, pero el que llega primero al balón no puede hacer nunca falta. Bueno, le vamos anotando. Le vamos poniendo negativos. Ahí está. Ahí le está. Ponemos negativos en la cuenta. Bueno, mueve la pelota ya Zabaco, el central, uno de los centrales, el zurdo Zabaco y Moisés de este Cartagena. Precisamente va para Moisés, el 5, la bola, apertura de Moisés, sale de la cueva, quiere meter ahora la diagonal. ¡Qué juego, madre mía! Por algo son líderes. Balón, van de izquierda, cuidado con peligro, el central, los centrales son interiores. La pelota para Óscar Rico, Óscar Rico mueve el balón, solo, pero fuera de juego. Fuera de juego, este es el mejor equipo con diferencia del grupo, ¿eh? Sí, pero con mucha diferencia. Incluso los centrales, ¿no? Ha dado un pase de amarilla para Juan Luján. Los centrales ha dado un pase de 50 metros perfecto. Pero preciso, perfecto, a banda. Preciso. Los laterales suben como interiores. El problema ahí de los centrales lo tienen que cubrir los delanteros nuestros. Si no realizamos esa presión a esos centrales y evitamos que salgan, porque es que si ellos salen van a generar superioridad numérica en el centro del campo. Si sale un jugador del centro del campo, estamos dejando demasiados espacios. Y si lo dejamos libre, pues son jugadores que tienen muchísima calidad. Ya hemos visto el pase, ¿no? Indudablemente eso no puede pasar y los delanteros tendrán que trabajar para ello. Pues amarilla para Juan Luján por protestar. Vamos a ver ahora, lo intenta Diego Altamirano, lo hacía con Jesús Álvaro. El balón para el propio Juan Luján, le presionó ya va Jesús Vázquez, pero ellos salen rápidamente de la presión. Lo que es un equipo con moral, ¿eh? Lo que es un equipo con moral muy, muy superior al Recreativo de Huelva. Lo que va a sufrir el Recre para poder puntuar, ya no digo para ganar, sino para poder puntuar ante este equipo, porque a mí me está encantando.
apertura de Moisés para Zabaco. Zabaco, el central zurdo, la mueve ya para Óscar Marín. Mira dónde está el lateral otra vez. El balón para Jesús Álvaro. Jesús Álvaro se para. Los laterales son completamente interiores. Vaya balón, vaya repaso que le están metiendo al Recre. Óscar Marín, ahí no hay fuera de juego. Sí, lo señala. Y otro gol anulado por fuera de juego. Qué repase nos están metiendo. Sí, estamos perdiendo sobre todo el centro del campo. Los espacios, los huecos. El centro del campo no es capaz de mantener esa intensidad en la presión. Y aparte que se están incorporando jugadores de otras líneas y eso está generando muchísimos problemas, ¿no? Ya lo he dicho que con dos delanteros tienen no solo que estar con los dos centrales, también tienen que trabajar para que cuando suba algún lateral, por lo menos en la ayuda defensiva. Ahí tenemos que estar más juntitos en defensa, claro, ¿eh? No nos queda otra porque los laterales se suman y ya son dos más, sí, en ataque. Y además estamos pecando, ¿no? Sobre todo en las bandas, Altamirano y Miguelito no son jugadores que estén ayudando mucho en defensa. Claro. Entonces, ellos nos generan la superioridad con la subida al lateral, y lo saben. Bueno, balón ahora, Antonio Núñez, va a caer para Javi Cantero, golpeo. Javi Cantero, la primera aproximación del Recre, pero que no coge palos. 17 minutos de juego. Hasta el momento, Pachi, este rival es muy superior al Recre. Yo creo que es muy superior al resto, que sí, no está por casualidad, sí, ahí arriba, ¿eh? Sí, además se ve en su forma de jugar, tiene las ideas muy claras y aparte que son jugadores de muchísima calidad. Por eso pueden hacer este tipo de juego. Otra vez Jesús Álvaro, que se está hartando por su banda. La toca ya para Gonzalo. Gonzalo, apertura para Rivero. Rivero baja a controlarla. Ahí el esférico para Cristo Martín. Cristo Martín, Óscar Ramírez. Menos mal que no salió. Ellos siguen. Toca. Parece el Barça aquí. Este Cartagena en el nuevo colombino. Balón para Moisés. Robaba ahí. Metía la cabeza Jesús Vázquez. Los jugadores del Rec están corriendo, pero no ven bola, ¿eh? No ven absolutamente bola. Ahora la robaron Diego Altamirano. Pero cuidado que le cae para Cristo Martín. Hay peligro, le va a pegar. Balón a córner. El esférico al final a córner. ¿Qué te desespera? El correr y no ver el balón nunca, ¿eh? Sí, y a los entrenadores nos desespera que ese marcaje. Ahí vemos a Alberto Monteagudo, el ex del Recre. Qué equipazo que tiene, ¿eh? Claro, es que. Y a los entrenadores, como yo digo, ¿no? Que estemos tan lejos del contrario. Ellos están teniendo el balón, tienen mucha movilidad, eso sí es cierto. Y precisión, ¿eh? Pero que para jugar tan rápido, claro, hay que ser preciso. Pero sí que es verdad que el Recreativo tiene que ponerse el mono de trabajo y estar mucho más cerca del contrario. Bueno, ataca de nuevo el Cartagena, quieren meter el centro Oscar Ramírez, segundo palo, arriba, en el minuto 18, recordamos desde el 4 de juego, con el gol de Cristo Martín, este Cartagena, el líder, el mejor equipo con diferencia, que ha pasado por aquí por Huelva, ya va por delante en el marcador, y luego le han anulado dos goles a Juan Luján en el 12 y en el 13, aunque los goles estaban bien anulados por fuera de juego, pero en un juego de tira línea que a mí me está encantando y que está siendo muy, pero que muy superior al Recreativo de Huelva. Bola arriba, la peinaba Antonio Núñez, pero si el Recre es capaz de marcar, quién sabe, puede pasar de todo. El año pasado llegó aquí el Lucán de Murcia como segundo y de los poquitos partidos que ganamos, en la primera vuelta le ganamos a Lucán, ¿eh? Y al final ascendió. Va Dani Molina, ataca el Recre, el balón de Dani Molina, y lo metía ahí para Miguelito, pero no salió la jugada. La toca ya Cristo Martín. ¿Este Cristo Martín era el del Tenerife? Pues no sé, la verdad que no lo he seguido mucho. Y Juan Lugensi es conocido también. Sí, que tiene varios jugadores muy, pero que muy conocidos que están en este grupo cuarto. Y como decíamos anteriormente, Pachi, con dinero se firman buenos futbolistas, ¿eh? Claro que sí. Aparte, Juanlu se ha visto en 3-4 detalles que el mejor jugador con diferencia. Aparece desde segunda línea, aprovecha los espacios que hay entre los defensas y la verdad que es un jugador superior. Óscar Ramírez metía ahí el pase para Jesús Vázquez. Le pedía ahí que había soltado la mano Jesús Vázquez, que le pide disculpas, pero al final el esférico cae para la línea de centrales. Ellos siempre ven los huecos. Balón interior, la toca de primera, Chusevia para Juan Luján, se mete entre línea, ya le están presionando, al final la entrega al contrario. El esférico para Iván Robles, este para Diego Altamirano, va a meter la moto, allá va. Se tiene que parar porque vaya toro que tiene delante, nada más y nada menos que Jesús Álvaro. Pero lo intenta ahora Diego Altamirano, ahora sí en velocidad, y ahí está las ayudas cuando se le va a uno, ahí está el pivote que ayuda, que no vea. Sí, ahí es importantísimo el trabajo Rivero. De ese jugador.
y está ahora mismo está cuajando un partido excepcional. Está manejando el equipo desde el centro del campo y va a todas las situaciones en las que sus compañeros necesitan ayuda. José Alonso para Ubay Luzardo. Este toca la bola ya para Rafa de Vicente, que se ha metido allí en banda. Rafa le pide movilidad, rapidez a la circulación de balón. La toca ya para José Alonso, de nuevo Javi Cantero. Javi Cantero toca para Miguelito, pero ahora Miguelito está muy presionado. Tiene que meter la bola, muy difícil. Al final la va a perder. Tiene que poner el cuerpo José Alonso, pero la va a recuperar Chusevia. Chusevia se va al suelo, le hacía falta el primero. Al final él arrolló también a Jesús Vázquez. Chusevia como 9. En el recreo no jugaba como 9, jugaba como centrocampista adelantado, como media punta, pero lo que ha crecido este futbolista. Yo me imagino que tú te acordabas cuando estaba en el filial, ¿verdad? Sí, un jugador muy... Bueno, tenía que trabajar todavía mucho, entrenar mucho, pero sí que es verdad que... En ese recreo atípico, ¿verdad? Sí, con atípico. Muchos jugadores de fuera. Sí, la verdad que sí. Mira, pues mira dónde está, ¿no? En el Cartagena, un equipo ya puntero y es lo que ha pasado con muchos jugadores de la cantera del Recre, que sigo algunos por ahí, ¿no? Y que están jugando muchos en segunda vez. Hace poco Aitor marcó con el Cádiz y marcó un golazo, vamos. Mérida, Linares, Jaén, tenemos a muchos futbolistas por ahí repartidos. Que bien los podríamos tener ahora mismo. Francis Ferrón en la balona. Sí. Si los tuviéramos aquí, imagínate, tendríamos otro equipo. Claro. Muy diferente al con el que estamos sufriendo. Limones, el que golpea ya con pierna derecha. Chusevia la peleaba con José Alonso. Ahora le decía al árbitro que le estaba agarrando. Lógicamente, José Alonso tiene que tirar. Hay un poquito de veteranía. La pelota para Javi Cantero. Javi Cantero mete balón entre líneas para Antonio Núñez. Ahí no le va a pitar falta. De cabeza la va a tocar Rafa de Vicente, pero llega Oscar Ramírez. Los laterales están en todos sitios, ¿eh? Ubay Luzardo, apertura para Dani Molina, para el cuero Dani Molina, intenta hacer, pero va a ser muy difícil poder superar. Son muy rápidos los dos, tanto Oscar Ramírez como Jesús Álvaro. Retrasa para Limones. Limones golpea arriba, tiene que meter la cabeza ya. Ubay Luzardo pone el cuerpo. Diego Altamirano, que se ha ganado un sitio ahí en el 11 titular. Ahora tiene que retrasar Diego Altamirano por la misma línea de cal. Retrasa ya para Iván Robles. Este envía para Ubay Luzardo, intenta triangular, ellos presionan rápido la pelota para Diego Altamirano. Buena apertura ahora de Diego Altamirano para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, ay, no salió ahí, la tocaba rápida en banda derecha para Rafa de Vicente, pero al final no pudo controlarla y balón favorable para el Cartagena. Jesús Álvaro ha dejado el balón, no sé si porque tiene algo. Está diciendo el árbitro presión, que le falta presión al balón. Ahí lo vemos en el primer plano, gracias compañeros, al colegiado, al señor Guillermo Conejero Sánchez. Al final ese balón que se queda en la banda, le están pegando tan fuerte que le están hasta vaciando y todo, Pachi. Sí, de tanto que lo están sobando, lo están como mareando. Claro que sí. Bueno, pone la pelota ya. ¡Uy, madre mía! Vaya toque de Chusevia. Balón, banda izquierda de nuevo. Vuelve a haber peligro. Menos mal el centro que metía Oscar Rico. ¡Qué movimiento tiene Chusevia! El balón, Oscar Rico intentaba irse de Iván Robles. Y al final la pelota favorable para el líder de la categoría, el Cartagena. Estamos ya en el minuto 24 de juego, desde el 4 de partido. Está perdiendo el Recre con el gol de Cristo Martín. La pelota para Oscar Rico, retrasa para Jesús Álvaro. Este la mete en el primer palo. Uy, le ha pegado el balón en la cabeza, más que en la cabeza el balón. A la hora de despejar a José Alonso, Núñez corre, pero al final no encuentra bola. Tiene que pelearla ahí Jesús Vázquez. Vamos a ver, tranquilidad para Rafa de Vicente. Nada, le presiona. La gente se enfada, pero es que tiene tres. Pero sí, es que tiene tres cuando tiene el balón. Es que ellos realicen el ataque que realicen, siempre están bien posicionados y eso ayuda mucho a la presión y evita la salida de recreativo. Bueno, vamos a ver si ahora podemos salir. Nada, no salimos porque Iván Robles la entregó directamente al contrario. Pone el cuerpo ahora Diego Altamirano, no ha salido la bola, dice el árbitro que no. Diego Altamirano para Jesús Vázquez. Ahora hay metro. Mira, Rafa de Vicente se ha dado cuenta. Hay que abrir rápidamente la pelota para Antonio Núñez, que se ha volcado aquí en banda izquierda. Se la está pidiendo Miguelito, sigue Antonio Núñez. Ahora nadie se le mete en banda, está pensando a quién se la toca. Qué buena la apertura ahora de Antonio Núñez, pero larga, llega Iván Robles, tiene que meter el centro. Bueno el recorte de Iván, ahora ya, qué bueno lo de Iván, le toca para Rafa de Vicente, la para Rafa, al final córner. Vaya bronca del portero,
Vaya bronca de limones. Ellos se lo toman pero muy en serio, ¿eh? Ellos están jugando la final de... ¡Madre mía! La final que han jugado. Muy bien la subida de los laterales. Ya hemos dicho que de forma sorpresiva pueden aparecer y eso es muy importante porque es un elemento más que se utiliza en el ataque y puede generar esa superioridad. En este caso, de hecho, con Javi Cantero ha pasado también en las otras dos acciones que entró por banda y... Yo creo que hay que utilizarlos más. Claro, hay que sorprenderlos a ellos también, claro. Igual que ellos no ganan superioridad. Rafa de Vicente la toca. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Buen Luzardo! Bueno, ya al menos los asustamos. Minuto 25 de juego, dos jugadas. Les demostramos que son muy buenos, pero que también podemos llegar nosotros, ¿no? Habría que pensar cuál es la posición de Ubay, ¿no? Porque realmente... Llamar con San Fernando. Ese movimiento es delantero puro, ahí al primer palo, sabiendo que ese centro va ahí. Ha metido la punterita, si le ha ido por un pelo, ¿eh? Solo era cuestión de tocar el balón para desviarlo de la dirección y el portero no tenga tiempo a reaccionar y... hubiese entrado, pero vamos, le ha salido un poquillo alto. Pero sí que es verdad que el movimiento muy bien y el centro pues muy peligroso. Vamos a ver si ganamos en moral para intentar hacerle peligro a este Cartagena. Vaya patada que le han pegado ahí a Juan Lujén. Al final ha salido de la tarascada. Toca ya para Jesús Álvaro. Jesús Álvaro de nuevo para Juan Lujén. Este la toca para Rivero. Que bien se ha ido de nuevo Oscar Rico. Se vuelve a ir Oscar Rico de dos. El rechace ahora ha tenido suerte, lo va a intentar desde fuera. Menos mal. Porque esto es lo que tienen los equipos de arriba, que se llevan hasta los rechaces. Sí, ya más allá de lo trabajado que estén tácticamente y técnicamente, que son muy buenos, también tienen esa pizquita de suerte, ¿no? Que te da esa confianza. Porque claro, van, y se los lleva los claro, dos. Van con mucha confianza hacia esa situación, hacia ese momento en el que van a disputar el balón y se la suelen llevar, vamos. Bueno, saque de esquina ahora favorable para el Cartagena. Aburrido no nos estamos aburriendo, ¿eh? Buen partido, ¿eh? El partido bonito. Tú decías al principio, Pachi, que este partido olía... ¡Cuidado! Lo sacó ahí Javi Cantero, se le había quedado a Juan Lujén. Decías tú que esto... Alguna gente decía que esto era un partido de segunda. Pues muchos partidos de segunda son más aburridos que este, ¿eh? sí, hay algunos... No es un partido habitual de segunda vez, ¿eh? No. Y por desgracia, no, quizás el Recreativo es que esté aportando algo menos. Sí que es verdad que el Cartagena, hemos visto antes, hay una presión en el centro del campo y con dos toques, dos pases, se ventilan una presión como nada, ¿no? Entonces es complicado jugar contra este equipo. Bueno, metía ahí el centro Gonzalo, repelía la defensa el Recre, el rechace les cae para ello. Miguelito ha tocado muy poquita bola y eso es síntoma de que el Recre no tiene el balón. Que el Recreativo de Huelva está corriendo más que tener el balón detrás del esférico. Otra vez se vuelve a llevar el rebote Cristo Martín. Amaga la primera, la mete por dentro ahora. Balón en larga para Chusevia. Intenta hacer la chilena. Al final dejaba para Juan Lujén. Qué buenos movimientos tiene Chusevia. Me está encantando, ¿eh? Sí, la verdad que y más jugando de espalda a portería dentro de área para ese balón. Para la pelota, la verdad aguanta, la toca. Que habla, dice mucho de este jugador, ¿no? Sí que es un punta referente y se nota no solo por que ocupa esa posición, sino por los detalles que tiene. Balón arriba, Arturo, la peleaba ahí Antonio Núñez, no la tocó nadie, así que el esférico es favorable para el Cartagena. Ahí está nuestra compañera Ali, primer plano de Óscar Ramírez, el lateral diestro del Cartagena. Equipazo hoy en el que está visitando el nuevo colombino, Óscar Ramírez. Va a tocarla ya, balón arriba, el esférico lo peinaba, menos mal que ahora no la tocó bien Gonzalo, se la quita de en medio, ellos no dudan ninguna, la sacan absolutamente toda. Javi Cantero para Miguelito, le devuelve de nuevo Miguelito para Javi Cantero, el balón queda dividido, Óscar Ramírez mete la pierna, José Alonso, Antonio Núñez, Dani Molina, ahí está la magia Miguelito, que bien se ha parado Miguelito, vuelve a pararse, mete balón entre línea, la toca Miguelito, ahora ya no puede, cuidado que van a la contra y con su superioridad. Cuidado que aquí hay peligro. Juan Lujén, allá va Jesús Álvaro de nuevo. Mete la moto en lateral zurdo. Menos mal Iván Robles. Providencial y ahora tiene el carril para él. La toca ya para Antonio Núñez. Le pedían falta. No la señala el colegiado. Si me gustan algunos futbolistas, lo de este Jesús Álvaro, el lateral zurdo, este no es futbolista de segunda vez, ¿eh? Que se nota es futbolista ya de segunda, ¿eh? Sí, aquí... Aparte aquí hay varios futbolistas de segunda, ¿eh? Aparte que siempre que subes para generar esa superioridad y para generar ese desconcierto. La verdad que se incorpora muy bien
al ataque, y es un jugador que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo para que Diego trabaje con él en defensa, ¿no? Si no, es que sube prácticamente solo. Como no hacienda el Cartagena, este no está el año que viene en Cartagena, ¿eh? No, este no está. Lo estarán siguiendo. ¡Qué velocidad! Sí. Y qué facilidad para llegar con peligro a línea de fondo. Y es lateral zurdo, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y de hecho es por la parte que más se incorpora al ataque, el lateral, ¿no? Quizá aquí se aguante un poco más, pero allí sí que le dan más libertad para subir. Bueno, la toca ya Rafa de Vicente para Diego Altamirano, que este también sabe correr. Envía para Antonio Núñez, pero nos falta remate. Nos falta remate Antonio Núñez. ¡Opa! ¡Al larguero! ¡Al larguero Antonio Núñez! ¡No sale nada! Minuto 31 de juego, vaya jugada, se echa las manos a la cabeza Antonio Núñez. Sigue el peligro por mediación de Miguelito. Miguelito para Rafa de Vicente, dentro del área Rafa de Vicente, ahí se le hizo de noche. Le va a caer a Miguelito, se le va. No nos sale nada, vaya disparo con la zurda de Antonio Núñez. Qué pena, la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de la subida. Mira la repetición, en el mismo vértice. Portero batido y pega en el larguero y se sale, ¿eh? Yo creo que nadie se esperaba ese golpeo parecía con la izquierda. Parecía más un centro, ¿no? Que... Sí, parecía más un centro. Muy importante esa jugada por la derecha, ¿no? Es una subida de Jesús Álvaro, él deja espacio, tiene que salir un central y entonces pues hay ahí que es buscarlos donde, allí. Ahí es donde podemos aprovechar nuestro ataque si en caso de que... Porque esto va... No podemos dejar que llegue a su posición, sino tiene que ser transiciones rápidas, ataques rápidos por esa banda y aprovechar eso, que está el lateral sumado al ataque para poder, por lo menos, pegar este golpe al balón o cualquier centro que genere algún tipo de peligro, ¿no? Pues en el 31 de juego, qué buena la oportunidad para el Recre, a punto de empatar el partido. Va Jesús Álvaro de nuevo a la cabeza. Por banda izquierda toca para Juan Lujén, este envía para Gonzalo, ahí hay falta clara, falta clara de Ubay Luzardo. El colegiado le dice que a la próxima va amarilla, era Óscar Rico, el dorsal número 11, vaya patada le ha pegado ahí Ubay Luzardo, pasa el hombre, pasa el balón típico central, Sí, ahí verdad, pasa uno, pasa otro. La verdad que sí, ¿no? Pero los dos no pueden pasar, y además fuera de zona, porque estaba en el centro del campo. Cuidado, esperemos que no lo condicione. El esférico para Moisés. Moisés mete entre líneas, buscando a Rivero, al 8. Ah, no, era Gonzalo. Ahora apertura para Óscar Ramírez. Óscar Ramírez la toca de nuevo para Gonzalo. Qué buena la presión de Antonio Núñez. Retrasa para Limone. Qué buena pelota metida ahí. Qué buen remate de Antonio Núñez. Merecía el gol. Nada más que por el magnífico disparo con pierna izquierda. La toca ahora Dani Molina. Dani Molina no termina de contactar con Miguelito. El Recre para hacer peligro. Esos dos se tienen que encontrar, Sí, indudablemente son los jugadores que... Con más calidad. Con más calidad y tienen que aparecer mucho más, ¿no? También yo veo la necesidad de tener una referencia más arriba, ¿no? Es que no tenemos 9-9. Tener un delantero que fije a los centrales y siempre estén pendientes también los de la segunda línea para dejar estos jugadores que puedan... Vamos, el robo, qué bueno ahora de Jesús Vázquez para Antonio Núñez. Antonio Núñez, puede haber peligro, larga. Sigue Antonio Núñez, al final puerta, yo creo que puerta. Sí, efectivamente, al final señala puerta. Antonio Núñez se echa las manos a la cabeza. El central del Cartagena se ha hecho daño, Ahí el que iba al corte, vamos a ver la repetición. Es córner claro, y vemos la repetición. Golpea Antonio Núñez, a mí me parecía puerta, y se ha hecho daño en la caída Zabaco, Se ha hecho daño en la caída Zabaco. Lo que decimos, Pachi, no solo son buenos de medio campo hacia arriba. Vaya corte que ha metido Zabaco, porque se plantaba solo Núñez, Sí, se plantaba solo. Ellos son buenos en todas las líneas. Y aparte lo ha medido bien, mira, ¿no? Mira la repetición. Al final es córner, claro, sí. Porque Núñez le pega a portería, Sí. Sí, es córner. Es córner, gracias compañeros por la repetición. El golpeo de Antonio Núñez, se equivocó ahí el colegiado, y en la caída es donde se ha hecho daño, en la cadera creo, En la cadera es donde se ha hecho daño Zabaco. El colegiado ahora va a hablar con el linier. Le habrá avisado el linier. Y no sé qué es lo que va a marcar. Ojo que podría haber amarilla a algún jugador, Raudo y veloz. El árbitro me parece que va al banquillo, Va al banquillo. ¿A dónde va el árbitro? ¿O va al delegado? Va al delegado, a Manolo Pedraza. Avisa a Manolo Pedraza.
en este caso, de la grada de animación. Por lo visto, la grada de animación, ahí estamos viendo al árbitro, que lo marca en el tiempo y que lo va a sancionar. Le está diciendo a Manolo Pedraza, a la grada, y ahora apunta algo, esto sí que se me escapa. Está apuntando algo el árbitro. Esto lo va a señalar en acta, ¿eh? Sí. Esto lo va a reflejar yo, en acta. Yo creo que algún objeto o cualquier cosa va a poder haber caído. Va a reflejarlo en acta porque el árbitro toma nota como si estuviera en el colegio y que lo digan por megafonía. Se ha visto ahora clarísimo. Que señalen por megafonía, yo creo que es que no lancen objetos. Pero de momento algo lo va a señalar. Al final el colegiado Conejero Sánchez indica que se reanude el partido. Además le ha dado tiempo a Zabaco para recuperarse. Sí. Con todo este lío, el central se ha podido recuperar. La toca Dani Molina, ya se introduce Zabaco. Vamos a escucharlo. Objetos, eso es. Pues de momento ya ha marcado la primera señalización. Lo ha notado y lo va a reflejar en acta. Vamos a ver si esto tiene o no tiene sanción. El REC está para sanciones. Jesús Vázquez. Y esperemos que el público esté tranquilo porque no nos ayuda en nada. Ahora José Alonso metía la pierna. Se iba por línea de banda. Estamos en el 36 de partido. Qué rápido se nos ha pasado esta primera parte, ¿eh? Eso significa que no, que nos estamos divirtiendo. Sí, la verdad que sí. No en el marcador, pero sí en fútbol, ¿eh? Sí, el fútbol es bonito por las dos partes, ¿no? El Cartagena, no, aún marcando el gol, no, ni se ha encerrado ni ha especulado con está ese gol. Segundo, está buscando el segundo, claramente. Y el Recre sí que está sufriendo algo más, pero cuando sale y tiene oportunidad, pues pone por lo menos el UI. Y ha tenido una oportunidad muy clara, sí, en las botas de Núñez, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, toca la pelota, va a evitarla, mejor dicho, Javi Cantero, el balón al suelo, va con todo ahí José Alonso, evita que el balón se pierda por línea de banda. Ellos lo pelean todo, ¿eh? Sí. Pelea hasta un balón en el córner que cualquier otro interior ya no lo pelearía. Eso ya es lo máximo de un equipo de tanta calidad, ¿no? Que encima te trabaje a ese nivel. Ya más no se le puede pedir. Los resultados pueden venir o no, pero que un equipo de tanta calidad trabaje de esa manera. Y que busque el balón hasta la línea de fondo, ¿eh? Sí, eso dice mucho del Cartagena, ¿no? Y de las pretensiones que tiene. Limones para Moisés. Tiene muy buena pinta esta Cartagena en la presente campaña. Cuidado, la ha peinado, pero llegó ahí Ubay Luzarda al corte. Le está presionando Juan Lujén. Al final tiene que evitar el balón. Hay un central, no se tiene que complicar. Le guste o no le guste a la gente. El balón que se pierde por línea de banda. Estamos ya en el 38 de juego. Oscar Ramírez, el que va a poner la pelota en movimiento. Hay un jugador del Cartagena que ya realiza ejercicios de calentamiento. No sé si Zabaco al final se puede recuperar, si tiene molestias o no. Pero de momento Alberto Monteagudo ya manda a un jugador a realizar ejercicios de calentamiento. Vaya equipazo que tiene Alberto Monteagudo. Cristo Martínez la toca para Oscar Ramírez. Se fue al suelo, ahí no pita nada. El árbitro, al estilo de los árbitros, lo tiene que ver muy claro para evitar falta, ¿eh? Sí, está dando margen, pero yo creo que algunas veces hay que pitarlo. Que las faltas son a veces, ¿eh? Sí. Que los jugadores no se caen por gusto, ¿eh? La verdad que no. Golpea ya Arturo con pierna derecha. El cancerbero del conjunto recreativista. Balón arriba, la peinaba Núñez. A punto de controlarla Dani Molina. Va a caer para José Alonso. José Alonso, apertura ahora, banda izquierda para Javi Cantero. Tiene metro Javi Cantero. Lo va a intentar, amaga la primera. Nada, al final dudó. Y dudó tanto que al final no encontró a nadie. Al final no terminó encontrando absolutamente a nadie. Vamos a ver el Recre si se puede meter de nuevo en el partido. Qué cerquita ha estado de poder empatarlo con ese golpeo, en este caso, de Antonio Núñez del interior, que hoy está jugando de 9, recreativista, pero al final la pelota que parecía que iba a entrar se estrelló en el larguero de Limones y se salió fuera. Estamos en el 39 para 40 de partido. Ubay Luzardo con la derecha, la toca para Diego Altamirano, hay falta, pero el árbitro deja seguir. Diego Altamirano lo intenta, las ayudas buenísimas. Al final Jesús Álvaro es el que se lleva la bola. El lateral zurdo la mete entre línea, a punto de irse Ubay Chusevia para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez la tocaba ahí con la punterita lo que podía. Rafa de Vicente, el centro del campo del Recre, no puede ante la calidad de los jugadores del Cartagena. Ahora pita falta.
Ahora pita falta, está desesperando el árbitro también a los jugadores del Recre. Sí, está ahora mismo, bueno, podía haber pitado, no yo qué sé. Sí que es verdad que desespera cuando siempre... Cuando siempre pita, tuya, ¿no? Cuando te claro. pita en contra. Eso sí que es verdad. Ahora hemos visto un aspecto que es lo que simplifica un poco el Cartagena. Cuando mueve el balón a mucha velocidad es capaz de mantenerlo a esa velocidad. El Recre cuando mueve esa pelota a esa velocidad... Le dura muy poquito. Eso es la velocidad y se nota, ¿no? En el fútbol actual y creo que el Recreativo le está costando no solo por la presión del Cartagena, sino le cuesta mantener a esa velocidad el juego y es difícil llegar con tanta claridad si en los momentos o en la zona donde tienes que mover rápido el balón, donde se tiene que mover rápido los jugadores, no lo consigue, es complicado. No para de dar instrucciones a Alberto Monteagudo. Ahora ganaba la línea de fondo Antonio Núñez, pero se fue al suelo. Pedía Antonio Núñez que lo estaban agarrando. Se queja ahí amargamente Antonio Núñez, que lo estaban agarrando el colegiado de la contienda. Ahí vamos a ver la repetición, ganaba, pero no, yo creo que ahí no había nada, Antonio ya se le fue la pelota demasiado larga en el propio golpeo de su pierna, la echó demasiado larga y al final se perdió por línea de fondo. Quiere ponerla ya en movimiento, lo hace Limones, la toca de cabeza Jesús Vázquez, vaya remate de Jesús Vázquez y casi la caza Diego Altamirano. Jesús Álvaro la mete ahí al hueco para Chusevia, pero ahí tiene en este caso Ubay Luzardo. Ahora si le pitan falta, menos mal, por fin nos pitan una. Tenía la posición ganada ya Ubay Luzardo entre Chusevia. Va a golpear con pierna derecha Ubay Luzardo. El golpeo no fue bueno, Dani Molina no la pudo controlar. Chusevia retrasa para Óscar Rico. Se han cambiado de banda ellos ahora, ¿eh? Óscar Rico y Cristo Martín. Ahora el que le pegó fue Rafa de Vicente. Óscar Rico se queja, que siempre le pegan a él. Se quejaba ahí el jugador, en este caso, del Cartagena. La bola la buscaba el Recre, que sigue corriendo, pero no termina de encontrar bola para Gonzalo. Gonzalo, apertura para Zabaco, al final se ha recuperado. La toca para Óscar Ramírez. Óscar Ramírez intentaba salir de la presión. Qué bien ahora de nuevo ahí. Juan Luján le metió la pierna, lo justito, Javi Cantero. Lo que tenemos que trabajar para robarle el balón a esta gente, ¿eh? Juegan muy bien. Sobre todo en la zona medular, ¿no? Mueven muy bien el balón, tienen muy buenos apoyos, siempre tienen salida, tienen una claridad en el juego bastante. Se ve que es un equipo muy superior en ese aspecto, ¿no? Jesús Álvaro para Cristo Martín. Cristo Martín devuelve de nuevo la bola para Jesús Álvaro. Ahí en el pivote ya se la pedía Gonzalo. Gonzalo la retrasa para Limones. Aprieta el Recre, que está apretando bien arriba. Balón ahora. El esférico no lo termina de controlar. Al final metió la pierna y hizo... Qué bueno ahora por fin el robo del Recre a Rafa de Vicente. Pero hay que tener la claridad de idea. Jesús Vázquez para Diego Altamirano. Este para Rafa de Vicente. Bien ahora, hay metros, ahí ya, ahí hemos encontrado el espacio. Banda derecha para Iván Robles, piensa Iván Robles, mete el centro, el portero se quedó a media salida, aunque al final la sacó Zabaco, el central. La pelota para Óscar Ramírez la punteaba, cuidado ahí, bien José Alonso, con Óscar Rico, que bien colocados están siempre ellos, ¿eh? Van sí, al hueco, está, los espacios, los rechaces. Están muy bien, pero bueno, aún así se le puede hacer peligro, ¿no? Otra vez el lateral es el que ha puesto un centro y generamos algo de incertidumbre. Yo creo que es una de las opciones que podemos tener, ¿no? Cambio de orientación rápido y buscar la subida de los laterales. Porque buscarles en sorpresa, porque claro, en estático no, es a este equipo es muy difícil, ¿eh? Muy complicado, pero sí que es verdad que con cierta movilidad de en este caso de los interiores o extremos que vayan hacia adentro y aparezcan los laterales, también es una posibilidad que tiene que barajar y que tiene que trabajar más. Cristo Martín, el que la toca para Gonzalo, ese balón va muy largo. Jesús Álvarez ni lo buscaba en este caso. El lateral zurdo que no para de correr, que no para de seguir buscando, en este caso con peligro, la defensa del conjunto recreativista. El balón lo va a golpear Arturo. Estamos ya en el tiempo cumplido, ¿eh?
está a punto de cumplirse ahora el 45 de juego, se cumple ahora mismo. Jesús Vázquez, no creo que vaya a prolongar mucho más, aunque el colegiado de momento deja seguir un poquito más con Ejero Sánchez la pelota. Ellos siguen tocando, ahora nosotros hemos perdido un poquito de intensidad. Óscar Ramírez, banda derecha, parece que esta va a ser la última oportunidad, de cabeza José Alonso, le cae a Rafa de Vicente. Jesús Vázquez se tiene que dar media vuelta, la toca ya en banda para Diego Altamirano, amaga porque se da cuenta de que con este lateral lo va a tener difícil, al suelo, y el último en tocarla fue Diego Altamirano, lo va a tener difícil con lo tiene muy difícil. Rápido y porque lo tiene todo. Las opciones pasan por lo que hemos hablado antes, ¿no? De que este jugador cuando él suba, se incorpore y Diego Altamirano pues se haga un poco remolón en el aspecto defensivo y después en un contraataque pues lo pueda coger por aquella zona. Sí, pero el pivote va a ocupar su zona. Sí, ya hemos visto que en este caso era Rivero el que ocupa su zona, que antes tuvieron un fallo y ahora lo han corregido perfectamente. Vamos, lo corrigieron al minuto. Va al suelo ahora Núñez, falta, y eso es amarilla, ¿eh? Eso es amarilla porque corta una contra. El tiempo está cumplido. ¿El árbitro quiere unir las dos partes o qué? Ya... Quizás ha dado descuento por el tiempo que estuvo allí con lo del. Cuando la grada, paró, ¿no? Ahora sí, señala la finalización de la primera parte. 0-1 en el marcador. Va ganando el líder de la categoría. Lo vamos a tener muy difícil, Pachi, porque hoy hay un gran rival enfrente, ¿eh? Sí, este es un equipo con muchísima categoría, mucha calidad y la verdad que se ve que está trabajado. Las pretensiones de este equipo no es quedarse en segunda vez para el año que viene y está metido ahí en la pomada, ¿no? Como dicen algunos por ahí. El Recre aún así ha tenido sus ocasiones y yo creo que lo que hemos hablado antes, ¿no? Incorporaciones con más sorpresa de los laterales quizás nos den más opciones a la hora de crear ese peligro. Sí que es verdad que vamos a necesitar un 9. Sí, vamos a aprovechar esa subida. Hay que sacar a Rubén Mesa ahí. Bueno, se va el colegiado. Tímidos pitos en la grada. Ahora los pitos son un poquito más llamativos. Vence el Cartagena al descanso aquí en el nuevo Colombino. Vale el gol de Cristo Martín en el minuto. Vaya la megafonía como está. Gol de Cristo Martín en el minuto 6 de juego. Recre 0, Cartagena 1.